estamos arrancando ya otra emisión y estamos completamente en vivo aquí transmitiendo desde esta hermosa Ciudad de México. Y hoy nos encontramos con una propuesta muy, muy interesante que seguramente será de tu interés. Quiero presentarles porque nos acompaña en este programa muy, muy especial. Nos dices tu nombre, por favor. Hola, pues muchas gracias por recibirnos en este espacio. Un saludo a toda la audiencia. Yo soy Mitzi, soy jefa de promoción cultural del Museo del Templo Mayor. Del Museo del Templo Mayor, ¿eh? ¿Qué tal? Y por acá tenemos... ¿Qué tal? Pedro Ibarra, bienvenidos a esta emisión y listos para informar a nuestros alumnos y público lo que sea pertinente. Pues no se hable más, vamos a arrancar, porque han de saber, chicos, que la Ciudad de México cuenta con más de 100 museos, de los cuales, ¿cuántos conoces tú? ¿No? Bueno, pero esta es una excelente opción. ¿Y de qué vamos a ver cuando vayamos a visitar este museo? Platíquenos, por favor. Bueno, nos encontramos en el Centro Histórico de la Ciudad de México, muy cerca del Metro Zócalo. Lo que se van a encontrar o lo que nos vamos a encontrar al ir ahí es una zona arqueológica que formó parte de Tenochtitlán, de este pasado mexica que emerge en las entrañas del Centro Histórico que está ahí para todos ustedes y un museo de sitio con 8 salas de exposición permanente. O sea que más céntrico no se puede pedir, ¿verdad? Exacto. Pero tenemos unas imágenes por ahí que nos hiciste de favor de traer, ¿verdad? Sí. Para que nos vayas explicando qué es lo que, de las cosas que vas a encontrar, no solamente la gente que habitamos esta ciudad, sino toda la gente que nos visita de otros países, pero bueno, principalmente para que conozcan un poquito de la historia de nuestro país, ¿verdad? Así es que vamos, ya tenemos ahí por ahí unas imágenes. ¿Qué tenemos? Por favor, platícanos. Bueno, primero, pues, es el museo y la zona arqueológica del Templo Mayor de Tenochtitlán. Esta zona arqueológica fue construida por los mexicas, un pueblo que vino de la mítica Aztlán, guiados por Huitzilopochtli, y la fundan en 1325. Y bueno, ahí hay el museo se crea a partir de las excavaciones de la zona arqueológica que iniciaron en 1978, a raíz de un hallazgo fortuito de la diosa Coyolxauhqui, y abre sus puertas el museo el 12 de octubre de 1987 a iniciativa del profesor Eduardo Matos Moctezuma, quien coordinó y dio inicio a este proyecto Templo Mayor en 1978. Ahí tenemos la imagen de la diosa lunar Coyolxauhqui, hallada, les repito, en 1978. Con ella se inicia todo este gran proyecto que hasta la fecha sigue dando resultados. Ahí está Tlaltecutli, la señora de la diosa de la tierra, y bueno, el doctor Pedro Ibarra nos puede ampliar más sobre lo que es este monolito de casi 12 toneladas de peso, alrededor de 12 toneladas de peso. No solamente explicar a Tlaltecutli, dios o diosa de la tierra, sino invitarles a conocer de manera más cercana a Tlaltecutli. Uh-huh. Vamos a tener la oportunidad de participar en una visita guiada durante 2 horas, donde vamos a comentarles a ustedes los hallazgos más recientes, desde 2006, que es cuando encontramos a Tlaltecutli, hasta lo que hemos encontrado días atrás. Ventanas arqueológicas recientemente se abren en la calle de Argentina. No podemos ser más recientes en nuestra plática sabatina a las 12, a las 2. Iniciamos explicando a Tlaltecutli, una pantalla gigantesca de 12 por 8 metros, donde proyectamos las imágenes de Tlaltecutli. Podemos manipular conceptualmente al Tlaltecutli, el monumento a nuestros pies, para que los visitantes puedan comparar esta explicación. Enseguida salimos del museo, recorremos zona arqueológica, explicamos aspectos importantes. Parte interesante, abandonamos el museo, abandonamos la zona arqueológica, vamos atrás de catedral, sorpresa, bajo nuestra ciudad, la ciudad del Mexica, oculta, bajo la ciudad del Mexica, la ciudad colonial, la ciudad contemporánea, y tenemos la oportunidad de visitar algunos aspectos, se le llama ventanas arqueológicas a esos espacios, así que como siguiente segmento vamos a conocer la Escuela de los Nobles, muy interesantes vestigios bajo el Centro Cultural de España. Pasamos a un espacio, a un sótano, que hemos ambientado de manera didáctica para cerrar este discurso que se lleva a lo largo del Museo y Zona Arqueológica, donde imaginen alumnos, todos los que nos ven, media hora en total oscuridad, música prehispánica, incienso y murales, donde narramos mitos de origen de Tenochtitlán. La experiencia es fantástica, nuestros visitantes nos lo dicen, sábado con sábado, Museo Templo Mayor, tercer aforo en Museo Redina en el país.
Así que los visitantes que acuden los sábados participan en esta actividad, que de hecho ahora es directa para ustedes, alumnos de secundarias técnicas, ya está su espacio reservado, tienen que comenzar a acudir, porque a partir de este sábado, voy a repetir, a las 12 y a las 12, a las 12 y a las 2, pueden acudir con sus familiares, con sus maestros, a tener esta experiencia que seguramente va a ser algo interesante de lo que les va a ocurrir en su vida estudiantil. Todo el mundo bienvenido. Eso es Tlaltecútli, la diosa de la tierra. No, y sobre todo la pasión con que nos hablas, Pedro, eso me encanta, porque indudablemente que el conocer nuestras raíces, sabemos que somos un país lleno de tradición, de cultura, de colorido, pero en las entrañas de esta civilización y con estas características que han preparado ustedes, seguramente debe ser una experiencia maravillosa, ¿no? Nos han dicho. Así es que está la invitación, por supuesto. Tenemos más imágenes para que nos sigas comentando, por favor. Ahí estamos. ¿Qué vemos? Bueno, esa es la Casa de las Águilas. Ajá. Es un área en la zona arqueológica donde se cree que solamente tenían acceso personalidades importantes de la cultura mexica, como los tlatoanis, como algunos guerreros. De ahí se encontraron tanto el guerrero águila, que está en la sala 4, como la figura del Mictlantecutli, el dios de la muerte. Y bueno, no sé si Pedro quiera. Es que Pedro ampliar. Nos comentó algo también muy interesante. No solamente, a ver, chicos, vamos a ver, corríganme si digo una barbaridad. Adelante. Cuando se hacen excavaciones del metro, que todavía no nacíamos muchos de nosotros, pero cuando se hacen excavaciones del metro, se empiezan a descubrir estos vestigios, ¿es correcto? Y hasta la fecha se siguen descubriendo nuevas cosas. Eso es interesante y maravilloso, ¿no? ¿Estamos bien, Pedro? Sí, ¿no? Sí, no. Corrígeme. Excavaciones del metro, tiempo atrás, el hallazgo importante que nos permite ubicar a Museo Templo Mayor y Zona Arqueológica es el hallazgo de Tlaltecutli, okay. Coyoxauqui. Siempre riñe Tlaltecutli y Coyoxauqui. Coyoxauqui, 1978. Okay. Se encuentra por accidente, se sabe que ahí está Templo Mayor y se comienza la excavación. Eso da origen a que el museo se abra en 1987. Okay. Y tenías razón, a partir de ese momento, excavaciones día con día en Centro Histórico, donde excavemos para colocar fibra óptica, que no el metro, fibra óptica, alguna toma de agua, etc. Hay un equipo especial de compañeros, programa de arqueología urbana, PAU, a frente de Raúl Barrera, nuestro brillante compañero, donde ellos están listos, porque algo va a surgir, un huesito, una olla de cerámica, una gran construcción, como ahora las ventanas arqueológicas recientemente inauguradas, así que esto ocurre día con día. Y entre lo último que hemos escuchado y que estamos expectantes es que, por ejemplo, aparezcan urnas cinerarias con cuerpos de gobernantes. ¿Se imaginan qué emoción podría ser al encontrar esto? No lo hemos descartado, claro. Se dice que sí, te regreso la razón. Todos los días tenemos hallazgos interesantísimos de cultura mexica, aclarando que es solamente en Centro Histórico, recinto ceremonial, solamente son cuadras de Centro Histórico, a la redonda de Catedral, la CEP, el propio Templo Mayor. No vamos más allá de este recinto, claro, ceremonial. Perfecto. Tenemos más imágenes, por favor, ya terminamos. Ahí tenemos más imágenes. Bueno, para complementar un poco también lo que acaba de decir Pedro, en 1914 Manuel Gamio halla una esquina de Templo Mayor y ahí es cuando se da cuenta que Templo Mayor está ahí y no abajo de la Catedral como se creía anteriormente. Abajo de la catedral hay otros vestigios, el Templo del Sol. Sol, el Templo del Viento, claro. Exacto. Recientemente el programa de arqueología urbana que arrancó en 1991 a iniciativa de Eduardo Matos Moctezuma, él se encarga de estudiar el área, de vigilar, de ir a constatar si hay restos en lo que era el área del recinto ceremonial sagrado de Tenochtitlán. Entonces, hace poco, además de la estructura que está en las ventanas arqueológicas de Argentina, ahora que ya todo el público las puede ver, también hallaron el gran Tzompantli, ese güey Tzompantli al que se refieren las fuentes de la conquista, fue hallado, no sabemos en cuánto tiempo estará abierto al público, pero bueno, todo lo que ofrece el Templo Mayor, tanto la zona arqueológica como el museo, pues está abierto para que el público vaya, nos visite. Va a ser un descubrimiento magnífico de las raíces de nuestro pueblo, de nuestra cultura.
Entonces, pues los invitamos a que vayan, es un museo vivo, tenemos muchas actividades para todos ustedes que, bueno, más adelante les contaremos. Por supuesto. ¿Qué más tenemos aquí en pantalla, por favor? Bueno, es el Guerrero Águila, esta pieza de tamaño natural fue hallada justo en el recinto de los Guerreros Águila. Está en la sala 4, ustedes la pueden visitar, es impresionante, impactante. Ahí tenemos muestras de algunas de las piezas que se pueden encontrar tanto en la sala 4, dedicada a Tláloc, dios de la lluvia. Es importante mencionar que el templo mayor de Tenochtitlán estaba dedicado a las dos deidades principales de los mexicas, que es Huitzilopochtli, dios tutelar de la guerra, y Tláloc, el dios de la lluvia, de la vida. Entonces, el Museo del Templo Mayor fue construido siguiendo esta orientación que tenía el Templo Mayor, hacia el norte, dedicado a Tláloc, hacia el sur, dedicado a Huitzilopochtli. Y tenemos 8 salas. Okay. El ombligo del mundo, ni más ni menos. Escuchemos, estamos invitando a ustedes a que nos visiten porque van a estar en el ombligo del mundo. El pueblo mexica imaginaba que el mundo era 13 cielos, la tierra, 9 inframundos, 4 rumbos, el rumbo más importante, el espacio más importante, allí en Templo Mayor. Así que no dejen visitarnos en estos días. Además, anunciamos a punto de cumplir 30 años. Imaginarán que las sorpresas que tenemos para todo el mundo van a ser algo inusitado, así que no olviden esta invitación. ¿Hay algo que nos podrías adelantar, Pedro? Para no. Esta celebración todavía no. No, es perfecto. Bueno, podemos ir adelantando que tendremos un billete de lotería conmemorativo, okay. Un boleto del metro conmemorativo, uh-huh. Habrá un ciclos de conferencias, habrá algún concierto por ahí. Para ello pueden consultar nuestra página de web, www.templomayor.ina.gob.mx. Ahí cada mes subimos las actividades, entonces estén muy pendientes porque además todas estas actividades son gratuitas y para todo público. Se van a sorprender, seguramente. Qué bueno que lo mencionas, porque es muy importante. A veces somos un poquito renuentes para ir a asistir a algún centro cultural, algún museo, alguna actividad, porque dicen, es que luego no nos alcance, no sé qué, ¿no? Pero está esta posibilidad de tener un espacio de cultura, de historia, de tradición, y pues de manera gratuita, esto es algo muy importante, sobre todo los chicos, y para que se lleven a sus papás, ¿no? Por supuesto. Vamos a aclarar. Efectivamente, de manera gratuita el domingo para todo el mundo. Entre semana, alumnos y maestros del Sistema Educativo Nacional, discapacitados, jubilados, también pueden ingresar con su credencial. Quien no la tenga, sí tendrá que pagar en este momento, enero de 2007, 70 pesos, aunque el público que ahora nos observa, con su visita programada, claro. Que van a ir a las 12 y a las 2, todo el mundo que vaya con ustedes, alumnos con sus papás, familiares, todo el mundo va a entrar de manera gratuita, ahí sí, pero aclarar que para algunas personas sí tiene costo el ingreso. Exacto. Al Museo Templo Mayor. Perfecto, Pedro, a ver, vamos a aclarar, ya que estamos en esto, yo tengo mi grupo, hago una reservo una cita, una visita programada y en ese grupo mis alumnos no pagarían, ¿es correcto? Ni los familiares ni los profesores. Perfecto, sobre todo para que estén al tanto, creo que es una excelente propuesta, una excelente opción, porque siempre está cercano a ir a visitar estos lugares, esto me parece interesantísimo, ¿no? Ahora, horarios, ¿cuáles son los horarios que tenemos? De martes a domingo, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Bueno, los menores de 13 años tampoco pagan la entrada. Uh-huh. Y pues la cultura está al alcance de todos, el museo y la zona arqueológica también. Y pues qué grata experiencia para todos ir a conocer ese pasado mexica que emerge y que está vivo ahí. No sé, repítenos otra vez tu página porque ya es que los chicos son multimedia, claro. Casi 100%. www.templomayor.ina.gob.mx. Ahí cada mes subimos la información y todas nuestras actividades. Ahorita quisiera invitarlos también a que vean nuestra exposición temporal que es de Xipetotec y la regeneración de la vida. Este dios mexica, aunque se conocen antecedentes en Mesoamérica, antes de Tenochtitlán, ya se le rendía culto. Este dios es del maíz, de la regeneración, de la vida, también por ahí algo de la guerra, uh-huh. Etcétera. Pero bueno, para que lo conozcan tienen que ir a Templo Mayor. Esta exposición estará hasta marzo. Ah, perfecto. Y el 11 de febrero iniciamos un ciclo de conferencias para que conozcan más acerca de este dios. Van a ser 4 sábados.
a partir del 11 de febrero y hasta el 4 de marzo cierra el profesor Eduardo Matos Moctezuma este ciclo de conferencias. El 11 lo abre el doctor Carlos Javier González González, quien fue director del museo y quien es especialista en Xipetotec. Agregar Xipetotec, está abierta todo el tiempo, pero si usted requiere una visita guiada, también tenemos la posibilidad de atender a sus alumnos con una visita guiada. El favor sería que nos hablen, la programan y sus alumnos serán atendidos en esta exposición, desde luego. Perfecto, pues es solamente una probadita, ya están ustedes los datos, ya nos hicieron llegar para que estén al pendiente y bueno, la invitación está hecha. ¿Algo más que quisieran comentar? Estamos cerrando ya este programa. Pues bueno, vengan al museo, vívanlo, tenemos talleres para ustedes, conferencias, cursos de verano, conciertos, en fin, los esperamos con los brazos abiertos. En el mundo nos conocen como aztecas. Sepa también que al hablar de cultura mexica o tenochcas, estamos hablando de los mismos personajes. Bienvenidos todos. Pues estamos llegando al final, ahí está la invitación, por supuesto, acérquense, comuníquense, reserven ya, no pierdan tiempo y por supuesto que vamos a seguir hablando de este y otros más museos que tenemos aquí en la Ciudad de México. Pues estamos llegando ya al final, por supuesto, me resta agradecer al licenciado Manuel Salgado Cuevas, director general de Educación Secundaria Técnica aquí en la Ciudad de México. Mi nombre es Guillermo Gómez, muchas gracias, seguimos aquí en la programación de GES TV, porque de GES TV, TV aprendiendo. Hasta pronto.